Muy buenas noches. Este viernes es muy especial. Es un viernes en donde vamos a hacer recuerdos, vamos a traer recuerdos, remembranzas del Hospital San Juan de Dios, que para muchos colombianos, especialmente para bogotanos, tiene una gran trascendencia, sobre todo por todo lo que significa en salud pública y en la atención asistencial a muchos pacientes. Pero también algo muy importante, porque la Universidad Nacional y especialmente la Facultad de Medicina estuvo allí para hacer historia. Y hoy vamos a hablar de San Juan de Dios, pero desde la nutrición y la dietética, los aportes que se hizo desde la carrera en el San Juan de Dios, todo lo que representa la nutrición en Colombia. Y para ello, nosotros tenemos dos profesoras invitadas. Dos profesoras invitadas, profesoras pensionadas de la carrera de nutrición y dietética del Departamento de Nutrición Humana, pero antes de presentarlas, quiero invitar a nuestro decano, doctor Navarro, José Ricardo Navarro. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, profesor John Jairo. Cómo me alegra verlo a usted siempre elegante y dando la entrada a estas dos profesoras. Una de ellas me dice que tuvo un excelente estudiante, como es usted, ejemplo y formador de nuevas generaciones. Esto es de generación en generación. Entonces tenemos que felicitar este programa. Mire, el cierre, usted cierra con broche de oro estos programas de salud UNAL contigo. Usted los cierra y me agrada mucho eso. Tener aquí a la profesora Rosalba Quintero y a la profesora Eva Sierra, que sinceramente le han dado lustro a nuestra Facultad de Medicina a través de la nutrición. Entonces, lo felicito, profesor, que usted haga este cierre y me alegra mucho tener a estas dos profesoras acá. ¿Cómo me alegra, profe, que usted nos recuerde el San Juan de Dios desde la nutrición? Entonces, muchas gracias, profesor John Jairo, y esperamos disfrutar de esta velada. Entonces, adelante, profesor John Jairo. Muchas gracias. Que sí, doctor José Ricardo Navarro, nuestro decano de la Facultad de Medicina, muchas gracias por estar presente porque sé que su agenda es muy ocupada y pues tenerlo acá, sobre todo acompañando a las profesoras pensionadas y acompañando la nutrición humana en Colombia desde el Hospital San Juan de Dios, pues definitivamente es un gran apoyo. Muchas gracias, doctor Navarro. Entonces, ahora sí, nuestras invitadas, tengo dos invitadas de lujo. Tenemos dos profesoras que fueron mis profesoras y con eso pues ya definitivamente es una gran ganancia para mí, para mi formación y ahora, bueno, ya desde hace muchos años como profesor de la Facultad de Medicina, pues aportaron muchísimo, muchísimo para lo que soy ahora. Profesora Eva Sierra, ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Javeriana. La profesora Eva Sierra tiene varias formaciones en el exterior, una de Nutrition and Foods, un diploma beca comisión de Fulbright en Oregon State University. También tiene otra adicional, ¿cierto?, en Medical Dietetics. Tiene un diploma en Human Nutrition, una beca del British Council, del Queen Elizabeth College de la Universidad de Londres. Y tenemos también a la profesora Rosalba Quintero, nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en nutrición pública y pues nos acompaña desde Cali. ¡Qué rico! Entonces, profesoras, bienvenidas. Qué rico que estén con nosotros. De verdad que para nosotros es un gran placer que ustedes puedan contarnos acerca de esa historia del Hospital San Juan de Dios que representa tanto para nosotros, para los que pasamos por allá en formación. Profesora La Sierra, mucho gusto. Muy buenas noches, John Jairo. Muchas gracias por esta amable invitación y por la presentación. Profesora Rosalba Quintero, qué gusto Muchas tenerla también gracias. acá. Gracias, gracias, John Jairo. Gracias por tenerme en cuenta. Sé que hay personas que, hay colegas que pudieran haber estado aquí, pero te agradezco muchísimo esta deferencia conmigo. Gracias. Bueno, no, muchas gracias porque de verdad les estamos robando un tiempo de su familia, un tiempo personal, pero de verdad para nosotros es maravilloso. Estamos muy felices con este espacio. Están conectados todos los profesores del Departamento de Nutrición Humana, también otros profesores de la facultad, egresados y estudiantes. Y vamos a tratar diferentes temáticas, cuatro durante este tiempo.
Y la pregunta entonces, voy a comenzar con la profesora Eva, ¿cuál es la relación de la historia del Hospital San Juan de Dios con la historia de la nutrición y dietética, con esa formación académica que nosotros hemos tenido? Bueno, quisiera decirles que yo hice mis prácticas clínicas, como ustedes saben, soy egresada de la Universidad Javeriana en el Hospital San Juan de Dios. Y posteriormente estuve involucrada en la docencia en el Hospital San Juan de Dios. Y pienso que es muy importante, o ha sido supremamente importante, el Hospital San Juan de Dios para la formación profesional en nutrición y dietética y especialmente en el campo de la dietoterapia para las dos carreras, a las carreras de la Javeriana y lógicamente en lo que nos enfocamos hoy en la formación de los profesionales de la Universidad Nacional. El legado que dio el Hospital San Juan de Dios en la parte de nutrición a los estudiantes es invaluable. Allí se pudo formar muchos profesionales con un enfoque social, que me parece lo más importante destacar en este momento. Muchas gracias, profesora Eva. Profesora Rosalba, cuéntanos su experiencia desde esta temática, esa relación de historia. Pues tiene mucho que ver. Imagínate que cuando llegó la universidad, la carrera de nutrición al Hospital San Juan, las únicas dietistas que eran formadas en la Javeriana estaban atendiendo toda la parte de pacientes y de servicios de alimento en el San Juan de Dios. No había otra carrera de dietética. Y en ese momento, en esos años 60, fue cuando el doctor Roberto Rueda comenzó a inquietarse, digamos, por la situación del país, cuando la desnutrición infantil, la mortalidad infantil era supremamente alta, del 70, y había sitios de que era del 90%, la mortalidad materna. Y entonces fue cuando presentó la propuesta de la creación de la carrera de nutrición y dietética, pero con ese enfoque, no solamente dietética, sino con el enfoque social que habla Eva, y con un enfoque de salud pública. Entonces, cuando llegamos al hospital, en realidad nuestras primeras orientadoras fueron las dietistas de la Javeriana. Los profesores que teníamos en ese momento eran los médicos que prestaban servicio en el hospital, pero que tenían un contrato docente por la Facultad de Medicina, y ellos fueron los encargados de darnos la docencia, orientarnos y evaluarnos y darnos todo ese conocimiento que nos hizo progresar, digamos, en nuestro desarrollo profesional. Profesora Eva, desde su experiencia docente, ¿cómo es la construcción del perfil de nutricionista y dietista egresado de la Universidad Nacional de Colombia para la época en donde nosotros podíamos disfrutar de ese espacio? Indudablemente que la experiencia que proporcionó el Departamento de Nutrición y Dietética, que como lo acaba de decir Rosalba, pues estaba con una directora del departamento y con las nutricionistas, dietistas que estaban en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios, y ellas había un convenio entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Universidad Nacional para poder que las estudiantes estuviesen con las nutricionistas que estaban en el Departamento de Nutrición. Ellas colaboraban
grandemente y había una profesora que coordinaba el trabajo de docencia en la universidad. En ese momento yo estaba trabajando, después de que regresé de mi posgrado en Londres, en el Hospital San Juan de Dios, como nutricionista, y recibía y me pagaba, era la beneficencia de Cundinamarca, el Hospital San Juan de Dios. Pero posteriormente fui llamada por la Universidad Nacional y entonces me vinculé en la docencia y directamente y tuve la colaboración de todo el departamento de nutrición con las nutricionistas que estaban allá. No, oh, qué interesante. Entonces, mire que ahí sí hay detalles al respecto frente a cómo se une una entidad pública como la beneficencia, cómo está la universidad presente como academia y cómo está el hospital, pues como un ente de servicio social y público que, pues, definitivamente ese engranaje nos ayuda, pues, a conservar o mejor, a construir un perfil profesional. Profesora Rosalba, ¿qué significa para usted ser nutricionista de la Universidad Nacional, egresada de la Universidad Nacional? Uy, pues, ¿qué significa? Pues, imagínate, significa toda mi vida, toda la proyección que yo pueda tener, que haya podido tener en toda mi vida. Es un gran honor haber estudiado en la Universidad Nacional y sobre todo formamos en el San Juan. Fue una formación que nos marcó para toda la vida, porque era una formación integral, era interdisciplinaria, era de respeto, de mística, porque nosotros, para nosotros el hospital era lo máximo, pues, como un lugar sagrado, donde sabíamos a qué horas llegábamos, pero no sabíamos a qué horas salíamos. De manera que esa información interdisciplinaria y todo eso me ayudó muchísimo en mi especialización, en mi magíster y en mi realización como profesional en la parte de salud pública y más en la parte epidemiológica. Y eso fue algo muy, muy destacado, digamos, para mi vida profesional. Nosotros tuvimos una gran oportunidad también de traernos a la profesora Eva desde la Javeriana para la Nacional. Ella es prácticamente, es historia, porque es la única egresada de la Javeriana que ha estado como profesora en nuestra universidad, y eso también es un lujo. Ah, profesora Eva, ¿no le parece? Siempre agradecido y yo me siento muy bien, y siempre me he sentido muy bien en la Universidad Nacional. Ay, qué maravilla saberlo. La quiero mucho, lo mismo que el Hospital San Juan de Dios. Eso, uno entraba al Hospital San Juan de Dios, como dice Rosalba, y eso es un amor total. Uno sabía a qué horas entraba, pero no le importaba la hora de salida. Se vivía entonces, me imagino, un clima laboral desde la interdisciplinariedad, es muy interesante, ¿cierto? Sí, señor. Es muy interesante porque contribuyó al crecimiento y a que la formación del profesional de nutrición y dietética fuera muchísimo mejor, indudablemente. Profesora Eva, sin duda el Hospital San Juan de Dios, pues, trae muchos recuerdos de personas, de profesionales, tienen un importante significado para cualquiera de nosotros que ha pasado por allá, pero mucho más para un docente. Hablemos un poco de esos personajes ilustres de la nutrición y dietética en el San Juan de Dios. ¿A quién usted recuerda? ¿Cuál fue como ese enriquecimiento que hubo cuando se comparte con otros profesionales? Indudablemente que muchos profesionales
directores de departamento y también los médicos fueron supremamente importantes. Yo tengo una gran cantidad de nombres, pero tengo por lo menos dos, que son el doctor Rebollo y el doctor Carreño de la unidad renal. Estoy yendo a muchos años atrás, cuando apenas empezaba lo de la hemodiálisis. Y entonces nosotros podíamos formar a los estudiantes de nutrición en todo lo relacionado con la dieta en las enfermedades renales. También está indudablemente el doctor Villamil de la unidad de nutrición, que contribuyó grandemente a la formación de los profesionales de nutrición. Y se me escapan otros nombres de otros profesionales, específicamente de gastroenterología, como el doctor Jaime Campos, que fue decano de la Facultad de Medicina y también contribuyó grandemente. Esos son los nombres que en este momento acuden a mi mente y que colaboraron grandemente en la formación del profesional nutricionista dietista de la Nacional. Qué interesante. Nos toca buscar entonces la historia también de estos profesores porque hacen parte también de esta estructura que tiene el egresado de la Universidad Nacional de Colombia, el nutricionista dietista. Profesora Rosalba, la misma pregunta, ¿a qué personajes no pueden ser de diferentes áreas? Claro que sí, usted recuerda con cariño, pero también con esa sabiduría que le aportó a usted también y que usted también pudo verificar le aportó a los estudiantes. Pues en realidad yo, por mi práctica en el San Juan, yo destacaría al doctor Villamil, director de la unidad de la unidad metabólica, que fue como el preámbulo de todo el estudio nutricional en el país, ¿no? Esta unidad. A ver, ¿a quién más? Al doctor Reyes Leal, Bernardo Reyes Leal, endocrinólogo, también dedicado, muy buen profesor. Y en realidad, en este momento tampoco me acuerdo de más, pero sí muchos, muchos, es decir, estaría muchos... habría muchas personas que destacar, porque en realidad la dedicación de los médicos y de los profesores que atendían en el San Juan fue muy especial. En realidad fue una enseñanza de muy alto nivel. Nos exigían a todos los estudiantes de medicina, de nutrición, de enfermería, cualquiera que fuera, en la revista médica era una exigencia total. No había distinción de carrera, sino que allí éramos el estudiante que atendíamos un paciente de acuerdo con nuestra profesión, lo que estábamos estudiando, y teníamos que responder al mismo nivel que nos exigían los profesores. En realidad, muchos podrían destacarse, pero en este momento no recuerdo. Bueno, pero ya hay unos buenos personajes para hacerles una remembranza sobre esa interacción que tuvieron con nosotros como carrera y con la formación de nuevos profesionales en el país. Bueno, profesora Rosalba, una pregunta que, bueno, puede ser muy interesante conocer la respuesta. ¿Qué significa ser docente de la Universidad Nacional de Colombia y en nutrición y dietética? Pues en realidad es un compromiso muy grande. Ser docente de la Universidad Nacional es un reto, es un compromiso y es un, digamos, una expectativa que tiene que estar muy por lo alto para poder llegar a cumplir con todos esos con todas esas expectativas que tienen los estudiantes y que tiene y que uno también como docente se ha propuesto. Ser profesor de la Universidad Nacional
significa un compromiso social, un compromiso humano, un compromiso total, digamos, de conocimiento, de poder brindar todo el tipo de experiencia que los estudiantes puedan desarrollar y sobre todo la formación y la capacidad de análisis y de decisiones que puedan tomar. Es un compromiso grande. Muchas gracias. Y definitivamente una respuesta muy de corazón, sentimental, cargada de mucha emoción. Profesora Eva, la misma pregunta. Ser profesor de la Universidad Nacional. Me enorgullezco y sobre todo lo que acaba de decir Rosalba, es como una entrega total para los estudiantes. Es decir, las palabras no me alcanzarían para decir la satisfacción que es enseñar en la Universidad Nacional. La felicidad que yo sentí durante todos esos años de docencia no son incomparables. Es un orgullo y haber sido profesora de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Definitivamente, pues, nuestras profesoras siempre han dejado un legado y quiero hablar precisamente de esto, profesora Eva, porque pues en mi época, y no voy a decir cuál, la recordamos mucho porque usted fue pionera en nutrición deportiva en este país. Nos dejó muchas enseñanzas alrededor de esto de la nutrición humana, pero especialmente la nutrición deportiva. Cuéntenos un poco acerca de ese desarrollo de este espacio de la nutrición que en este momento para Colombia es increíblemente importante y más cuando cada vez más los deportistas colombianos tienen un mejor desempeño precisamente por la nutrición. Todo empezó en el año de 1977 a 78 cuando estuve haciendo mi posgrado en Londres, en donde era en nutrición humana y hacía mucho énfasis en la antropometría. Aprendí nutrición animal, aprendí nutrición humana y aprendí mucho sobre antropometría. Y cuando regresé, tal como lo había dicho previamente, yo estaba ubicada en el Hospital San Juan de Dios. Pero entonces, al tener ya ese posgrado de nutrición humana, la entonces directora del Departamento de Nutrición, que era doña Carmen de Petán, me trasladó a... Ah, no, y también estaba Aura García, me trasladaron a la universidad, digo yo, me trasladaron a la sede de la universidad para tomar la parte de la nutrición básica, la cual me enamoró también totalmente y empecé a aplicar la antropometría y empezó a gustarme muchísimo toda la parte de deportiva. Hice mucha investigación con los estudiantes de la Universidad Nacional, de los equipos de básquetbol específicamente. Me acuerdo que me tocaba subirme como en una escalera para poderlos tomar los pliegues. Y después, entonces, afortunadamente, tuve varios viajes, especialmente a Antioquia, a Medellín, en donde estaban un poco más adelantados y venían personas internacionales y resolví de un momento para otro escribir el único texto que he escrito, que es el Manual de Nutrición Deportiva, que fue considerado como uno de los primeros y entre otras cosas me dieron un puntaje muy alto en la universidad por esa publicación pequeña, pero que fue mi contribución. Y entonces... ¿qué pasó? Que se introdujo la nutrición deportiva como parte del texto con el texto y también como parte de la enseñanza y le encantó mucho a los estudiantes. Tuve mucha colaboración de Coldeportes y agradezco esa colaboración indudablemente y me enfoqué mucho y me enamoré de esa parte
de la nutrición. Definitivamente lo que es ser pionera para que otras generaciones empezaran a continuar evolucionando, porque la nutrición deportiva increíblemente ha tenido una evolución impactante. De por sí ahora, afortunadamente, ¿cierto? Pues el deportista, si no tiene su nutricionista, pues prácticamente el objetivo de ganar medallas internacionales, y lo hemos visto ahora en Olímpicos, pues definitivamente no da, no va a tener el resultado que nosotros esperamos. Entonces, pues de verdad, muchas gracias, profesora, porque ese texto todavía sigue vigente, no crea. Todavía. Yo quisiera agregar algo. Yo recuerdo que, bueno, yo no me, cuando me dedico a algo, me dedico totalmente, y a veces me daban las 10 de la noche en el polideportivo midiendo a los estudiantes que hacían su, que eran parte de los equipos de básquetbol, de fútbol, y llegaba a mi casa a las 11 de la noche, pero no me importaba. Es decir, esa parte me emocionó muchísimo. No, pues que lo estamos viendo por plataforma, la emoción en su rostro, definitivamente. Es verdad, no, es verdad. Además que me gusta mucho el fútbol. Ah, sí, yo recuerdo cuando hablaba de el bombardero, ¿o no? Exactamente, sí, bueno. Yo me acuerdo de esos detalles también. No, sí, exactamente, sí. También de los atletas maratonistas, recuerdo también que estuvo involucrada en algún estudio con ellos, ¿cierto? ¿Con quiénes? Con maratonistas. Claro, la maratón de Cota, indudablemente, porque tengo que hacer énfasis en este momento que había el Instituto del Deporte en el cual colaboré, que estaban también en médicos, el doctor Bernal, Héctor Bernal, era el director, y también fisioterapistas muy importantes, y yo hice parte de ese estudio de la maratón de Cota, sí. Recuerdo, fundación, Jairo. Sí. No me olvido. También, ¿ah? Dedicarnos totalmente a pesarlos y a medirlos con y sin camiseta, con el sudor, etcétera, y aprendí mucho directamente. Doctor Héctor Bernal fue uno de los pioneros de eso. También lo vamos a buscar a ver dónde está el doctor Héctor Bernal. Y recuerdo algo que fue uno de los primeros estudios que tenían que ver con atletas en altura. Sí. ¿Cierto? Sí, uno de los primeros estudios, sí, es verdad. Sí, está citado en el manual de nutrición deportiva los resultados. Es correcto. Porque para que vean que yo lo leí. Deporte en la altura, sí. Deporte en altura, exactamente. Sí. Muy bien. Profesora, ahora vamos con la profesora Rosalba Quintero a esculcar un poco de esa experiencia, y la que yo más recuerdo, y que pues le trajo algo muy importante a la Universidad Nacional, que es la atención de emergencias y desastres. Ustedes de la nutrición la desarrolló, y nos gustaría pues que nos contara sobre eso. Sí, mira, pero antes de referirnos a lo que es prevención de desastres, quisiera hacer como una anotación. Cuando en el San Juan existía el Instituto de Inmunología, allí estaba el doctor Elkin Patarroyo. Y Nutrición participó en la primera prueba, digamos, que se hizo de la vacuna contra la malaria en Tumaco. Le colaboró al doctor Patarroyo en ese desarrollo de ese trabajo allá en campo. Se hizo un estudio nutricional con medidas antropométricas y con anamnesis alimentaria y relacionada también con el desarrollo, digamos, que pudiera tener posteriormente la vacuna. Quería hacer esa anotación porque me parece que es importante cómo la universidad, la carrera ha participado en unos eventos tan importantes como son estos, lo de la vacuna de la malaria.
Y ya lo de la prevención de desastres, en realidad, en lo de Armero, pues nos tocó atenderlo a la Facultad de Medicina. En ese tiempo estaba como decano el doctor Antonio Ramírez. Y bueno, a todos los directores de departamento tocó comenzar a organizar esa atención. De allí la universidad estuvo casi 6 meses, unos 5 meses, estuvo con un hospital de campaña en Guayabal Armero. Y el director del hospital era el doctor Omar Agudelo. Y allí establecimos un sistema de atención primaria, digamos así, porque el hospital pues de Armero desapareció y llegó el hospital de campaña, que lo teníamos no de hospitalización, sino para como de atención, de consulta externa. Esa experiencia nos motivó para crear posteriormente el Centro de Estudios de Prevención de Desastres de la Universidad Nacional, que tiene un enfoque fundamentalmente pues, de investigación, pero también de docencia. De docencia y sobre todo de creación de una conciencia, digamos, de prevención en todas las carreras. Entonces, eso queríamos que fuera ese concepto de prevención del riesgo en todas las carreras, que se tuviera en cuenta. Qué interesante, pero le voy a hacer una pregunta sobre lo que nos comentas. Con esa experiencia de Armero, que lo recuerdo mucho porque mi familia es tolimense y allá murieron pues personas cercanas a nuestra familia, ¿eso cómo repercutió en la formación de nutricionistas en los escenarios de emergencias y desastres, sobre todo desastres naturales? Bueno, los desastres en realidad son producidos por el hombre, casi todo. La naturaleza tiene sus expresiones. Un río que le desvían su cauce en cualquier momento lo retoma y se lleva lo que sea. La deforestación, lo del cambio climático que se está produciendo, de las tormentas estas que nos han azotado últimamente, todo es producto por acciones del ser humano. Esto sirvió como para que pudiéramos nosotros incluir dentro dentro de la formación del nutricionista dietista un tipo de atención, digamos, de manejo de pacientes y de damnificados. No solamente de pacientes damnificados, sino también de los de la atención de la emergencia, que fuera como una experiencia, una formación integral que no se nos olvidara absolutamente ninguno de los aspectos, digamos, que debe tener una buena nutrición, así sea en la atención en una emergencia, el tipo de alimentos. Yo creo que repercutió hasta en la parte de servicios de alimentos, porque lo del hospital de campaña también nos dio mucha orientación, digamos, de lo que podría ser en determinado momento llegar a organizar un servicio de alimentos de un hospital de campaña que sin nada, sin ningún recurso, con la misma gente de damnificados, hacer capacitación, conseguir equipos, hacer la atención, pensar en pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios, en el tipo de, en las rotaciones que iban por ese hospital. Todo eso nos dio un derrotero, digamos, para poder incluir dentro
de la formación de nutricionistas de este tipo de atención. Bueno, vamos a entrar ahora a mirar algunos comentarios y continuamos con la conversación, porque he leído comentarios muy bonitos y definitivamente hay que rescatarlos. A las personas que nos están siguiendo en este momento, gracias por estar conectados, gracias por ese respaldo al programa Salud Unal Contigo, pero especialmente gracias por compartir este espacio tan bonito con nuestras profesoras. Entonces, si me pueden indicar las personas que nos escriben en el chat, desde qué parte del país o hasta del mundo nos escriben, maravilloso. Entonces, soy Ligia Martínez, saludos desde Medellín. Entonces, ahí nos toca hacer como también un esfuerzo para recordar toda esa cantidad de egresados, ¿no? A mí me cuesta. Ya voy a cumplir 22 años en la universidad y me cuesta decir, oh, Dios mío, ¿y de qué generación será, no? Ligia Martínez, saludos desde Medellín. Está presente también Aide Rincón González. Tania Martínez, que pues no, ustedes no fueron profesora de ellas, pero a través de este programa, pues definitivamente nos está diciendo que qué lindo tener este espacio con las profesoras que construyeron la carrera. Tenemos también a Gloria Estela Bernal de Bastidas. Qué alegría ver y oír estas maravillosas colegas con una historia que ha perdurado en nuestra mente. Gracias por representarnos. El proyecto Medicina 2025. Gracias, profesoras Eva y Rosalba, por compartir esas experiencias en nuestro querido San Juan. Sandra Consuelo Penagos González, felicidad ver a mi profesora Eva Sierra, eterna gratitud. Ángela María Piernagorda Rojas, nutrición con enfoque en salud pública, maravillosas experiencias que se tejen alrededor del San Juan de Dios. Mónica Torres, gracias, saludo especial a la profesora Eva, la recuerdo con mucho cariño. Sandra Consuelo Penagos, nuevamente, esa flor sí va para mí. Saludos a todos, un abrazo para el profesor John Jairo Bejarano. Ah, bueno, no todo para ustedes, ¿no? Tampoco. Así sean las invitadas especiales. Ok, Narda Molina, el Hospital San Juan de Dios, qué gran escuela, que ahora es una de nuestras profesoras. El doctor José Ricardo Navarro Vargas, bello programa. Gracias, profesor John Jairo, con mucho gusto, profesor José Ricardo. Mónica Tapias, gracias. A la profesora Rosalba, le agradezco sus enseñanzas para toda la vida. Abrazo fuerte. Adriana Tenjo, recuerdo con mucho cariño el San Juan de Dios y con gran respeto a estas dos excelentes profesoras y ejemplo de profesionales que me formaron. Las admiro mucho. Miren, Flores, qué lindo, maravilloso espacio. Yo ya estoy como muy sentimental, ¿ah? Entonces, Aide Rincón González, alegría que estén hoy aquí, profesoras Eva y Rosalba, acompañándonos y recordando nuestra labor como nutricionistas en el Hospital San Juan de Dios. Han querido y recordado nuestra formación. Mil gracias por sus enseñanzas. Margarita María Angulo, mestre. Margarita, ¿qué hay? Yo ya esta estudiante la recuerdo con mucho cariño, ya sabe por qué. Una dicha volver a ver a mis profesores que tanto me enseñaron. Mónica Torres Gracia. Gracias, John Jairo, por este espacio de reconocimiento a nuestras maestras, recordando al maravilloso Centro de Enseñanza San Juan de Dios. Elizabeth Baloyes, que también fue mi estudiante, pero ahora es nuestra profesora también. Profesora Eva y Rosalba, felicitaciones, un gusto verlas. Aide Rincón González. Sí, mil gracias, John Jairo, por este maravilloso espacio de reconocimiento a nuestras excelentes docentes Eva y Rosalba. Un abrazo fraterno. Linita Martínez, profes, queridos saludos. Alicia Esperanza Gómez Rodríguez, buenas tardes a mis queridas profes. Germán Enrique Pérez, el doctor Germán, un saludo, qué rico verlo por acá. Creo que ustedes lo recuerdan también, ¿cierto? Al doctor Germán Enrique Pérez, que estuvo con nosotros en el departamento. Fantástico ver a Eva y Rosalba y evocar sus días de docentes, de docencia e investigación. Alfonso Monsalve, pues bueno, escribe Ligia Martínez. Mi rotación con los doctores Villamil en la unidad metabólica, el doctor Rebollo en la unidad renal, encendieron en mí la pasión por la investigación, la docencia. Maravilloso. Adriana Marcela Ibarra, muchas gracias a mis queridas profesoras desde Bogotá. Linita Martínez, profe Elizabeth Baloyes, un saludo. Bueno, ya no está acá, después la invitamos.
Ninita Martínez nos habla desde Miraflores, Boyacá. Sandra Consuelo Penagos desde Málaga, Santander. Saludos a las profes Eva y Rosalba. Aide Rincón González nos saluda desde Bogotá. Janet Arismendi Jiménez, una colega nuestra muy querida también. Buenas noches, un saludo a mis profes y a Rosalba especialmente, quien le dio vida a Andur. ¡Ah! Yo no sabía eso. ¡Ah! ¡Interesante! Todos esos datos. Marta Quintero de la sede de Bogotá, generación 1987. Janet Arismendi Jiménez también me delegó en la atención en el desastre de Armero. ¡Ah, mira, Rosalba! Ahí tienes tu pupila, ¿cierto? En esas acciones. Nuevamente, Janet Arismendi, qué alegría verlas. Linita Martínez, profesor John Jairo Bejarano, gracias infinitas. Un beso para Linita. Angélica, CF, gracias, profes, un gusto conocerlas. Vinicio Párez, saludos cordiales. Vinicio Párez, nutricionista de Ecuador. Es muy importante conocer sus experiencias en base a nutrición. Es un placer que ustedes, como profesionales, lo expliquen. Muchos éxitos. Saludos, John Jairo Bejarano, por hacernos conocer la nutrición desde otros países. Enriquecen nuestros conocimientos y brindan la apertura a la sociedad que no conoce sobre la nutrición. Y Marta Quintero, gracias por este maravilloso espacio, grandes profesionales. Ah, bueno, y sigue más comentarios, Dios mío. Ay, no, este es maravilloso porque también fue mi profesora, María del Rocío Ortiz Moncada, desde Alicante, España. También fue profesora de la Universidad Nacional de Colombia, ahora es profesora de la Universidad de Alicante en España. Gracias por escuchar a profesoras que han dejado un gran legado. Desde España les envío un abrazo enorme. A ti, John Jairo, por invitarlas y el reconocimiento a ellas. No, definitivamente esta noche es muy especial. Qué rico. Liliana Vega Higuera, desde Sogamoso. Saludo especial a las profes, se les recuerda con cariño. Bueno, si nos seguimos aquí en más flores, que todas se las merecen, no vamos a continuar con las preguntas que les tengo, ¿ah? Vamos a continuar. Bueno, aquí hay una pregunta interesante, bueno, todas son interesantes. Crecimiento y desarrollo de la nutrición y dietética colombiana en el Hospital San Juan de Dios, pues como centro de referencia de la medicina latinoamericana, en favor, cuéntenos, aunque ya pues nos han comentado algunos detalles, pero ¿cuáles fueron los avances como tal en la nutrición y la dietética desde el San Juan de Dios? Profesora Eva. Bueno, en San Juan de Dios específicamente, podría decir en la parte de la del medicina interna, y vuelvo y repito, en la unidad renal, es donde se hizo como un gran aporte, elaborando una serie de medidas y de dietas específicas para tratar a los pacientes sometidos a la hemodiálisis, que en este momento era cuando empezaba. Estoy remontándome tantos años, es decir, alrededor de 1968, 69 o en el 70, en donde se hizo bastante énfasis en esa parte de la parte renal. Quiero agregar que también se abrió la consulta externa de dietética, y entonces en ese momento, en 1971, me remonto, es cuando empezó John Jairo, que tú apenas estabas empezando, 1971, imagínate, eras un niño, me imagino. Empezó la clasificación de las lipoproteínas, imagínate. Eso fue como una revolución, porque antes era todo el colesterol, la grasa, y aquí ya se clasificaron en cinco clases, como tú sabes, y cada una tenía una dieta específica. Yo hacía mucho énfasis, quiero aquí nombrar a nuestra querida Nora Vergara y yo, éramos las personas que teníamos a cargo el programa de dietoterapia, dietoterapia 1 y dietoterapia 2, que luego se aplicaba en los hospitales.
específicamente con los adultos, entonces también eso abrió. Y una serie de cosas interesantísimas, como por ejemplo, con relación a la vitamina D, por ahí en esos años fue cuando se dijo que el 1,25 de hidroxicolecalciferol era el activo. Entonces también todos esos conocimientos que eran en ese momento, tú te vas a reír y los jóvenes también, pues no se manejaban bien. Estaba la dieta de Atkins, que ahora se considera que fue muy nociva, y yo desde el principio pensé lo mismo, porque producía cetoacidosis, pero la gente no comía sino puras proteínas, entonces todos estos avances fueron aplicados. Eso es lo que te puedo nombrar más o menos de lo que yo recuerdo. No, pero pues es increíble, porque todavía sigue el debate, increíble, ¿no? Los kilomicrones de las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, todavía sigue el debate. Todavía sigue el debate. Increíble. Y la misma dieta Atkins, todavía, ¿cierto? Hay peleas porque es buena, porque es mala. O sea, no llegamos a un consenso. Entonces, mira que la nutrición sigue evolucionando en términos de investigación. Definitivamente no puede parar la investigación. Tenemos que tener muchos más ensayos clínicos aleatorizados para poder tomar decisiones en salud pública. Son datos muy interesantes. Perdón, John Jairo, eso es lo hermoso, la nutrición y la aplicabilidad en las dietas, esa evolución, después de tantos años, entonces se encuentran actualmente una serie de dietas específicas, y ni siquiera entro en la parte de diabetes, que también ha cambiado totalmente. Definitivamente. Profesora Rosalba, cuéntenos esa experiencia, la misma pregunta que le hice a la profesora Eva. El San Juan de Dios, ¿cuál fue el mayor aporte a la nutrición? En realidad, pues, con la unidad metabólica, allí se trabajó mucho, se investigó mucho, con pacientes hospitalizados. Esto fue como, digamos, el preámbulo para toda la investigación de nutrición que se ha hecho en el país. Y ahí, tú sabes que el Hospital Materno Infantil se considera como si fuera parte también del Hospital San Juan de Dios. Y yo quiero destacar un programa que fue el boom de su época y sigue teniendo mucha resonancia, y es el programa de Madre Canguro, donde a nosotros nos tocó en sus fases iniciales estar trabajando, estar implementando el programa, y en las rotaciones teníamos que trabajar, digamos, en este programa, que es muy lindo, muy, muy lindo y muy eficiente. Eso, en realidad, como yo no estuve mucho tiempo en el San Juan, no me puedo referir a nada más. Profesora Rosalba, una pregunta adicional a la anterior. ¿Perdimos los colombianos con el cierre del Hospital San Juan de Dios? Perdón, ¿me repites? ¿Perdimos los colombianos con el cierre del Hospital San Juan de Dios? Mira, el Hospital San Juan de Dios, pues como todos sabemos, era el hospital de referencia de todo el país, el hospital más importante. Era el hospital donde, tan importante era que, digamos, para la formación de nuestros estudiantes, porque allí llegaban todas las patologías de todo el país. Allí era en la representación del país en todas sus patologías. Entonces, el estudiante tenía esa posibilidad de navegar, digamos, en diferentes tipos de manejo de pacientes de acuerdo con su patología. Eso se perdió. Se ha perdido, digamos, también, se perdió para la universidad, fue terrible porque se perdió el centro de práctica que tenía unas características muy especiales.
sociales. Era la característica de interdisciplina, de manejo integral del paciente, de participación, de respeto tanto para el paciente como para el colega estudiante, como para los otros profesionales. Y se perdió esa base de investigación, porque el Hospital San Juan de Dios, con todos sus institutos y todas sus unidades de servicio y todo eso, era un centro de investigación. Eso fue lo más terrible para todos nosotros. Gracias, profesora Rosalba. Profesora Eva, la misma pregunta. ¿Qué perdimos los colombianos con el cierre del Hospital San Juan de Dios? Estoy totalmente de acuerdo con Rosalba, en el sentido de que se perdió muchísimo, porque el Hospital San Juan de Dios era el referente de los pacientes de Cundinamarca, porque precisamente como era con la beneficencia de Cundinamarca y con la gobernación, allá llegaban los pacientes de todos los municipios. Se perdió el valioso legado científico de todos los profesores que participaban en el tratamiento de los pacientes. Y se perdió un referente histórico y social. Yo creo que se perdió. Profesora Eva, ¿por qué sería importante nuevamente San Juan de Dios estuviera abierto y estuviera también para la Universidad Nacional? Sí, yo creo que hubiese sido muy importante el que continuara abierto y para la Universidad Nacional. Eso es lo que yo pienso. ¿Recuerda usted brevemente sobre las prácticas que nosotros hacíamos allá? Claro que sí, el tipo de prácticas, sí. ¿Tipo de prácticas? Sí, el tipo de prácticas. Generalmente estaba el docente, que en ese caso éramos últimamente, hasta cuando yo estuve, Nora Vergara y yo, estábamos distribuidas en los diferentes pisos, pero teníamos a nuestro cargo algunos servicios también. Específicamente se seleccionaban los servicios de medicina interna y de cirugía, y dentro de ellos pues estaba involucrado, como ya lo he nombrado varias veces, la unidad renal y toda la parte de endocrinología. También había la consulta externa y la parte más importante es lo que nombró Rosalba desde el principio, la participación en las revistas clínicas en donde él estudia. Ese era un reto, que el estudiante pudiera estar presente y también escuchara de parte de los profesores de medicina toda la exposición acerca del tratamiento del paciente, lo mismo de los residentes, de los internos, y participar en saber por qué era la dieta para cada uno de esos pacientes. Esa era la importancia. Sí, muy interesante. Y profesora Rosalba, otra pregunta diferente. ¿Cuál sería su mensaje para las nuevas generaciones de nutricionistas? A ver, mi mensaje es el nutricionista, el egresado de la Universidad Nacional tiene como una característica muy especial, y es la parte de social, es la parte de manejo humano, ¿sí? Tanto de un paciente como de un grupo poblacional. Yo diría que no pierdan la mística de la profesión, que tienen que estar permanentemente actualizados, tienen que relacionar siempre su trabajo, digamos, su trabajo, el manejo, ya sea con pacientes, con poblaciones, lo que sea, con el entorno, con la responsabilidad
personal y la responsabilidad que tenemos para con los demás, el respeto, la mística y, digamos, la honestidad sobre todo, para un manejo, ideal de un paciente, de una población. Muchas gracias. Profesora Eva, un mensaje para las nuevas generaciones de nutricionistas. El mensaje es que las nuevas generaciones tienen un reto muy grande con relación a la alimentación y a la nutrición. La nutrición sigue siendo esencial. Comparto totalmente lo dicho por Rosalba, que tenga un sentido social y que incursionen en todos los aspectos de la que tenga que ver con la alimentación y con la nutrición. Ese es mi mensaje. Tienen todo un mundo de oportunidades. En este momento, ojalá nosotros hubiésemos tenido todas esa serie de oportunidades, no solamente de destacarse, de ayudar, sino también de colaborar en la nutrición mundial, porque ya es global, y en el mejoramiento del estado nutricional total de todas las poblaciones, especialmente de la nuestra. Profesora Eva, una palabra, solo una palabra que representa para usted la nutrición y la dietética, como nutricionista dietista. Salud. Excelente. Profesora Rosalba, la misma pregunta, una palabra que encierre la nutrición y la dietética. Yo diría la misma, pero cambiémosla un poquito. Bienestar. Bienestar, muy bien. Y yo le incluyo. ¿Ah? Y yo le incluyo, ¿cierto? Amor. Con esto cerramos las tres palabras. Muy bien, vamos a leer los últimos comentarios. Laura del Pilar Hernández nos dice: saludo a la profesora Eva, grato volverla a escuchar y ver. Me salté uno de Mariné Rodríguez Molano. Un saludo especial, profesoras. Bueno volverlas a ver. Un abrazo, al igual que a ti, don Jairo. Teresa Rey, felicidades, Vita y Rosalba, las recuerdo mucho. María Castro, muchas gracias, bellos recuerdos, del Hospital San Juan de Dios, de la Universidad Nacional. Melier Vargas Zárate, que ustedes creo que la conocen. Sí, Marta. Por favor, ¿cierto? Nuestra profesora Melier, una gran alegría verlas y escucharlas. Queridas Rosalba y Evita, un abrazo. Heidi Santana, una egresada nuestra también. Buenas noches para todos, un fraterno saludo a la profesora Eva y a nuestra fundadora, profesora Rosalba. Heidi es la actual presidenta de la Asociación de Nutricionistas de la Universidad Nacional, también una de mis estudiantes. O sea, yo creo que me están poniendo a mí aquí más de 100 años, Dios mío. María Castro nos dice balance. Creo que se le olvidaron algunas palabritas, pero bueno, lo lindo de todo esto es que hay muchos recuerdos, hay una historia que definitivamente nos toca rescatar, y gracias a ustedes las dos por hacer viva esa historia en este momento. Y les agradezco muchísimo la invitación le hizo el decano, el vicedecano, la secretaria de facultad, la profesora Gloria Pinzón como directora del departamento, y claro, yo también, gracias a Dios las pude encontrar y me aceptaron la invitación, y de verdad, es un espacio muy lindo. Muchas gracias, profesora Eva, muchas gracias, profesora Rosalba, y pues unas últimas palabras de despedida. Sí, muchas gracias, querido alumno que fuiste, muy especial, John Jairo, por todo lo que tú estás haciendo de divulgación, de cariño, de amor hacia la profesión. Y muchas gracias por tenernos en cuenta, como dice Rosalba. Mil gracias nuevamente a ti, al señor decano, a todas mis ex estudiantes, un abrazo especial. Rosalba. Gracias, John Jairo, por esta invitación.
Igualmente, gracias al señor decano por sus palabras, por su deferencia, y a las colegas de del Departamento de Nutrición, muchísimas gracias, igual que a todos los exalumnos que se han comunicado con nosotros, nos han mandado esos mensajes tan hermosos. Y en realidad sería como pedir que estos espacios se pudieran dar más frecuentemente y no solamente pues hacia el Hospital San Juan de Dios, sino que pudiéramos retomar otros sitios y otros momentos históricos también de la carrera para poder recrear toda esta historia y hacerla conocer. Muchas gracias a ti, John Jairo, tú eres una persona muy dinámica y que estás al frente de toda esta divulgación de lo que es la nutrición en el país. Muchas gracias a ustedes y eternamente agradecido por sus enseñanzas. Les envío un corazoncito desde mis manos para las dos. Gracias. Agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a los invitados, a las personas que están detrás de este programa, a Diana Samira, que es nuestra comunicadora, también un fuerte abrazo por hacer parte de este equipo y de esta realidad. Desde la Facultad de Medicina, desde la Universidad Nacional de Colombia, vamos a seguir abordando temas relacionados con el autocuidado y el cuidado mutuo. Los invitamos a continuar conectados con Salud Unal Contigo. Recuerden, todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, con grandes invitados y sobre todo momentos muy especiales como este, como el día de hoy, sábados y domingos a las 11 de la mañana. Recuerden también que Salud Unal Contigo los acompaña en UN Radio, en Bogotá, en la frecuencia 98.5 de la FM, los sábados a las 8:30 de la mañana, y los martes nos pueden escuchar en UN Radio Medellín, en la frecuencia 100.4 FM a las 9 de la noche, con temas de interés para nuestra salud y bienestar. A todos, mil gracias, profesora Eva, profesora Rosalba, les envío un gran abrazo. Feliz Navidad y feliz año para todos, y nos volveremos a ver, al menos en el espacio de nutrición, el próximo año. ¡Feliz noche! Gracias, adiós. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.